Y seguimos en el programa En la Mira Lima Norte, y desde ya reiteramos a todos los candidatos, las puertas del canal están abiertas, y también el 531-1159 puede llamar para coordinar el momento previo para que también dé a conocer la franja que, gracias a la gerencia general del canal, estamos haciendo todo lo posible para que los candidatos conozcan y den a conocer sus propuestas a los vecinos de Lima Norte. Y bien, nos ha llegado una información el día de ayer. Lógicamente le hemos tenido que cruzar y verificar este tipo de información, de qué se trata. Lamentablemente, reiteramos nosotros la invitación al candidato de Somos Perú Comas, porque existe una serie de denuncias que quizás él o su equipo de campaña puedan esclarecer. Nos ha llegado una información el día de ayer, reiteramos, dando a conocer que una unidad recolectora de residuos sólidos arrojaba basura en plena vía pública. Quiere decir de que la unidad recolectora del centro comercial Unicachi viene realizando un trabajo de recolección de basura en el distrito de Comas, pero las imágenes que nos han hecho llegar data que esta unidad está arrojando la basura. Nosotros desconocemos el motivo o las circunstancias del por qué está ocurriendo este, se podría decir, este desliz en el distrito de Comas. Tenemos las imágenes y luego seguiremos comentando y analizando qué es lo que está ocurriendo en el distrito. Veamos. Bien, estos son, así es, nos indica que este es la zonal 2, así es, la zonal 2, cerca al el estadio Daniel Hernani Tobar. Así es, cerca del estadio Daniel Hernani Tobar, estamos observando nosotros una unidad, la unidad sin placa, hay que señalar, la unidad sin placa, la unidad recolectora de residuos sólidos sin placa del centro comercial Unicachi, así es, donde está arrojando la basura en plena vía pública, a vista y paciencia de los testigos o los vecinos que se encuentran en los alrededores. Reiteramos, el candidato de Somos Perú Comas, el doctor, el abogado Edgar Arguata, está en toda la condición de venir y esclarecer este tipo de hecho que ha suscitado este último fin de semana en el distrito de Comas. Ustedes ven ahí las imágenes, es la unidad recolectora de residuos sólidos del centro comercial Unicachi. Hay que señalar que no tiene placa esta unidad. Y podemos ver el fondo, dice Unicachi, Comas te quiero limpia, Arguata Somos Perú. Esto es las imágenes que nos han hecho llegar el día de ayer algunos vecinos de la zonal 2, los que en todo caso residen por los alrededores del estadio Daniel Hernani Tobar, ubicado pues a la altura del kilómetro 11, la parte superior, la parte alta. Reiteramos, nos preguntamos qué está ocurriendo, por qué esta unidad de recojo de basura está arrojando en plena vía pública la basura recogida, seguro. Y quizás ahí, al parecer, da a parecer que algunos vecinos se están quejando, o en todo caso hay algún altercado entre ellos. Reiteramos la invitación al equipo de trabajo, al equipo de campaña de Somos Perú Comas. Están cordialmente invitados para esclarecer este tema y nos diga, o en todo caso diga a la opinión pública, qué ocurrió esta tarde, donde se vio que esta unidad estaba en todo caso arrojando basura en plena vía pública. Bien, esto es la información que definitivamente alguien va a tener que responder. Nosotros reiteramos, esperamos el comunicado, el pronunciamiento, en todo caso las puertas del canal
Están abiertas el 531-1159. Estamos dispuestos a escuchar qué ocurrió ese día para que nos den su respectivo descargo. Bien, y cambiando de información, ha llegado también una nota a través de la agencia de noticias Lima Norte, un medio de comunicación muy serio, donde destapa grandes irregularidades en Lima Norte y nos indica pues que el trascendido de la agencia Lima Norte, donde señala que por culpa del exalcalde Nicolás Kuzunoki, Somos Perú se ha partido en dos en el distrito de Comas. Como era de esperar, se indica, Somos Perú dividido en dos. Exigieron al candidato Edgar Arguata Uchazara deslinde sobre las informaciones de los medios de prensa y otras denuncias con respecto a los vínculos que tiene Nicolás Kuzunoki y Edgar Arguata. Según el trascendido periodístico, el partido político Somos Perú Comas y el candidato Arguata Uchazara están divididos y que esto es reflejado de las reuniones que se acostumbran realizar todos los martes en el mercado Unicachi. La agencia de noticias señala Gloria Palomino, candidata a regidora, quien días atrás su nombre estuvo en la pluma de los medios de comunicación, ya que los militantes de Somos Perú Comas denunciaron que se les viene cobrando cupos a los regidores y no ha escuchado ningún pronunciamiento del candidato con respecto al tema sobre el pacto entre Arguata y Kuzunoki. Asimismo, data Fernando Barnechea, militante de Somos Perú y dirigente del partido Somos Perú Comas, también habría mostrado su malestar, ya que el candidato se habría burlado de los militantes y ya que aún Edgar Arguata no deslinda sus vínculos con Nicolás Kuzunoki, difundido en diferentes medios de comunicación. Asimismo, nos indican pues que al no escuchar, se escuchan pasos fuertes donde han solicitado que se retire la candidatura de Edgar Arguata por las denuncias que el candidato no contó al partido. Bien, estas son las informaciones que nos está llegando durante el día con respecto a los diferentes partidos políticos, ya sea en Comas, Caraballo, Los Olivos, Pueblo, Puente Piedra, San Martín, Ancón, Santa Rosa, y lógicamente nosotros queremos también conocer y dar a conocer, y en todo caso que nos respondan. Reiteramos la invitación al partido Somos Perú Comas para que nos aclare, en todo caso aclare a los vecinos del distrito qué está ocurriendo. En breve vamos a tener una entrevista con el doctor Miguel Ángel Saldaña Reategui, candidato a la alcaldía de Comas, quien ya está en los estudios para dar a conocer sus propuestas y su futuro trabajo de llegar a una alcaldía. Nos ha llegado un material con respecto a la encuesta de algunos distritos de Lima Norte, solamente de tres distritos que la encuesta y dice, nos ha dado a conocer, Caraballo, Comas e Independencia. Reiteramos los distritos, Caraballo, Comas e Independencia. Ustedes tienen ahí la ficha técnica que es de obligación difundirla, ya que el Jurado Nacional de Elecciones demanda que los medios de comunicación pongan la ficha técnica, ustedes ven ahí. Y nos indica que el distrito de Caraballo, hay una gran sorpresa para el distrito de Caraballo, donde data que el candidato de Alianza para el Progreso, vamos a ver la fecha, del 12 al 16 de agosto, así es, del 12 al 16 de agosto, 30 distritos de Lima, entre las personas de 18 años a más. Está la página web, la www.idice.com.p. y al 95%. Ahí está la ficha técnica del distrito de Caraballo, donde da a conocer Marcos Espinosa de Alianza para el Progreso con 28, eso es lo que indica, 28.7, al parecer está un poquito borrosa la imagen, ya, así es, ahí la tenemos más clara, 28.7%, 26.3%, así es. Marcos Espinosa, 26.3%. Le sigue Rafael Álvarez Espinosa, el actual alcalde de Caraballo del Partido Popular Cristiano, con el 20%. Seguidamente se encuentra el candidato. Le pones, jalamos un poco para la izquierda. Está el candidato de diálogo vecinal Gregorio Chinchay,
Así es, en cuarto lugar Claudio Rodríguez, en el quinto lugar Pascual Poma, en el sexto lugar José Saoñi del Partido Humanista, Rafael Vázquez de Acción Popular, Siempre Unidos de Darío Díaz, Fuerza Popular de Johnny Toma y otras agrupaciones. Vamos nosotros a colocar, ahí está, 26% tiene el candidato Marcos Espinosa del Partido Alianza para el Progreso, 20% Rafael Álvarez del Partido Popular Cristiano, Gregorio Chinchay de Diálogo Vecinal, 17%, Claudio Rodríguez Mancilla de Solidaridad Nacional, el 12%, Pascual Poma de Vamos Perú, 2%. Bien, esos son los 5 candidatos que están liderando las encuestas en el distrito de Caraballo. Bien, tenemos al distrito de Comas, vamos a llegar hasta el distrito de Comas, cómo está la intención de voto gracias a la encuestadora, y dice en 30 distritos del 12 al 16 de agosto. Así es, la intención de voto, el simulacro de votación de Comas, data Miguel Saldaña de Solidaridad Nacional para el distrito de Comas, 52%. Ahí está Miguel Saldaña de Solidaridad Nacional, el 52%. Le sigue María Jesús Espinosa del Partido Alianza para el Progreso con 10%. Así es. Le sigue Edgar Arguata, el candidato de Somos Perú, con 5.3%. Le sigue el candidato Fuerza Popular, Moisés Salgado, de Fuerza Popular, con el 4.7%. Y le sigue en el quinto lugar, claro, quinto lugar, sexto lugar, Walter Guillén, se indica, perdón, Walter Guillén del Partido Popular Cristiano con el 4%, Orlando Obando, Vamos Perú, con el 4%, Carlos Lacruz del Partido Aprista con el 3%, Víctor Mantilla del Partido Siempre Unidos con el 3%, Enrique Guamán con el Partido Perú Patria Segura, el 3%, Elsa Mamani con el Partido Restauración Nacional con el 1%, Arnulfo Medina con el Partido Diálogo Vecinal, el 1%, Wilfer Carlos Palacios del Partido Humanista con el 0.7%. Bien, esto es la información de los días 12 al 16 de agosto del año 2014. Tenemos también del Distrito de Independencia, ahí está la ficha técnica del Distrito de Independencia, gracias a la encuestadora, y dice que ha trabajado desde el día 12 al 16 de agosto del año 2014. Ahí está Lobel Yomón Vargas del Partido Popular Cristiano, tiene el 30%, ¿sí? Es el 30%. El candidato Evan Cifuentes Ocaña, el actual alcalde, por el Partido Solidaridad Nacional, el 20%. Le sigue el candidato a la alcaldía de Somos, ahí está, más claro, Roberto Calderón, así es, Roberto Calderón, de Perú Patria Segura, con el 14.3%, así es, Roberto Calderón, de Perú Patria Segura, el 14.3%, Gregorio Quispe, de Somos Perú, el 7.7%, Yuripando, de Siempre Unidos, 3%, Néstor Pajuelo, de Fuerza Popular, 3%, Luis Álvarez, del Partido Aprista Peruano, 2%, Alfredo Reinaga, de Perú Posible, 1.3%, Roger Cueva, de Acción Popular, 1%,
José Espejo, de Unión por el Perú, el 1%. Marcial Amaru, de Vamos Perú, el 0.7%. Rosa Morales, de Alianza para el Progreso, el 0.3%. El Partido Humanista, Cecilia Achahuanco, del Partido Humanista, el 0.3%. Efraín Salinas, de Democracia Directa, el 0.0%. Bien, esto es la foto del momento desde los días 12 al 16 de agosto, donde el simulacro a la alcaldía del Distrito de Independencia, ahí está la ficha técnica, y dice del Perú, la fecha, vamos a ver la fecha, del 12 al 16 de agosto, en 30 distritos de Lima Norte y consultadas a personas de 18 a más años. Bien, esto es la información con respecto a tres distritos de Lima Norte. Esperemos que nos hagan llegar en el transcurso de la semana más información de los 5 distritos que tenemos en esta parte de Lima Norte, y también a la carretera central, que gracias también estamos, y gracias al esfuerzo de la empresa estamos llegando a toda la carretera central. Y también los invitamos a que los candidatos participen en esta franja electoral que tenemos para ustedes. Veamos. Bien, y estamos llegando casi ya a la parte final. Estamos en breve, ya está en los estudios el alcalde, el exalcalde de Comas, Miguel Ángel Saldaña Reátegui, hoy candidato por Solidaridad Nacional, para que nos dé a conocer sus propuestas y cuáles serán los principales trabajos que realizaría de llegar a la alcaldía de Comas. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos.